And now, it is time for the Royal Rumble match. Now in this match, the two superstars that drew number one and number two will start. Other superstars will join in the order that they drew. This will continue until all 20 superstars are in the ring. Now the only way to be eliminated is to be thrown over the top rope, with both feet landing on the floor. The last man in the ring will be declared the winner of the Royal Rumble and will advance to the main event of WrestleMania. Okay, fellas, let's get it on! The day has come to an end.
Sid, and it has been said by many people, buddy, that you have no soul. So today, you are going to be playing Dracula in a local presentation of the Dracula monologues. What's the Dracula? Exactly. What's the Dracula monologues? Don't worry, it's a role you can really stick to teach. Yes, friend. Don't worry about it. I have to make it up? Speaking of makeup, here we go. Go ahead. you look so stupid. Now we cut the mic and leave you to your own devices. Yeah, bye. Wait, come on. Come on, don't do that. That's not funny. Like, I don't know what to say. Don't worry, it's just the Dracula monologues. I don't know the story. All right, ladies and gentlemen, the Impractical Jokers present the Dracula monologues. Hallelujah. Oh, by the way. Not the Dracula monologue. You're in a gospel choir. And you're about to do this performance. He's got to perform with this gospel choir right now. So the choir isn't on it, but the audience has no idea. Am I Dracula? Let's go, let's go. Dracula! Just sing! Hallelujah! Like, what is the audience thinking? Hallelujah! 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 The fun's just getting started, bud. Thank you.
la bola de subnormales, solo vengo a hacer una crítica rápida a una cochinada de dibujos animados, o mejor dicho garabatos animados llamada La Familia del Barrio. La Familia del Barrio son unos muñecos mal dibujados con una lengua de marchante, o sea un maco vulgar, que solo hace quedar mal a los mexicanos, y los hace parecer un montón de negros narizones bigotones y vulgares. Me pregunto quién fue el negro indio ignorante hijo de puta concha tu padre cerebro de hormiga, que se puso a crear semejantes muñecos malparidos y más deformes que la gráfica económica de Venezuela, carajo, solo me puse a ver un capítulo, y los garabatos culeros de mierda, se la pasaban cada rato diciendo subnormalidades que hasta el más pervertido se enrojecería con tan solo oírlas, solo saben decir las mismas palabras una y otra vez, palabras como, puta, chingada madre, y pendejo, de ahí no pasan estas animaciones tan tacas. Y para el colmo la pasan por cable, ah pero eso si algún youtubero sube un ofuendo, y no falta el imbécil culo aplastado del gaitube, que te lo marca como inadecuado por lenguaje sexual, pendejos de la mierda, ojalá un negro les escabe el culo con una tubería, asquerosos lameortos, no sé cómo les puede gustar a las personas esas nacadas, hay vídeos más graciosos en el youtube, y algunos no necesitan decir tanta leperada, no cabe duda que la juventud de hoy en día es más imbécil, ya sé que esta basofía no es para niños, pero por eso todo el mundo nos ve como unos negros incultos, según ellos es para entretener, pero todos los capítulos están super cagados, lárguense a lavarles el culo a su abuela, o lávense bien el hocico que eso de las animaciones obscenas ya pasaron de moda, el otra vez me pasé por su Facebook, y tiene un montón de retrasados mentales, seguramente son puro indito mongol que voto por Peña Nieto, ya era suficiente ver a los huevo cartón que ellos por lo menos tenían estilo, y no esta aberración de la animación, así que no digan que tengo en envidia, porque si le tuviera envidia a alguien sería al guitarrista Robin Finke, no a esos simios. Bueno, eso es todo, pip. We'll be right back.
como la lucha del tablero del automóvil. O festejar los fracasos del equipo de fútbol en el Ángel. O ponerse botas de charrol con el traje. Todo eso lo iría a comprender. Lo que no quería entender son esas frases tan extrañas que usan para hablar. Por eso hice este programa. Que alguien... Para que todos esos mexicanos que hablan tan raro me expliquen por qué hablan así. ¿No saben a qué me refiero? Vean esta escena de esta telenovela. Dime la verdad, Raúl. Por favor, dime la verdad, que me tienes con el Jesús en la boca. ¡No entiendo! ¿Por qué esa mujer se me toca a Jesús a la boca? ¿A qué hora se lo puso ahí? ¿Para qué se lo puso ahí? ¡No se puede hablar! A ver, que alguien me explique. Pero eso no es todo. Armando. Ay, ¿ya te contaron? Sí, que te casas el viernes. Ay, sí. Primero Dios. Dios. ¿O sea que Dios se casa el jueves? ¿O si ella se casa a las 7, Dios se casa a las 6? ¿Y si se casa? ¿Con quién se casa? Pero si en esta época está muy difícil encontrar una virgen. Hijo, ¿qué crees? Encontré las escrituras del terreno. Vamos a entender. Sí, hijo, sí. Si Dios nos da licencia. Si Dios nos da licencia, pues ¿en qué delegación trabaja? No sabía que Dios fuera burócrata. Con razón los trámites de México siempre se tardan una eternidad. Lo que tampoco entiendo es, si Dios es el que da las licencias, ¿por qué en esas fotos nadie sale en vino? ¡A ver! ¡Que alguien me explique! ¿Y esa mujer para qué querría la licencia? ¿Que no sabe que no se puede ir manejando a Europa? ¿Eh? ¡Pero eso no es todo! ¡Miren! Buenos días, Cecilia. Ya me voy, ¿eh? ¿Dónde vas? Voy a ir a la mamá. Ve con Dios. ¡Ve con Dios! A ver. ¿Por qué? Si la muchacha le dice a su madre que va a nadar al club, ella le responde, ¡ve con Dios! ¿A poco Dios está en el mismo club? ¿Y para qué quiere nadar Dios si él puede atravesar la alberca a pie? ¡Él camina sobre las aguas! Además, ¿a qué horas quieren que vaya al club? ¿Pues qué no, Dios estaba muy ocupado preparando su boda? ¿O no está en la habitación exhibiendo licencias? ¡Que alguien me explique! Bueno, yo me despido. Quiero decir adiós. 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 ¿Qué? Ya estoy hablando con ustedes. Adiós. ¿Qué? Adiós. 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 Adiós
Ladies and gentlemen, near the winner of this epic Royal Rumble and crossover, the Great Khali. Here is your winner, the Great Khali.